Chano. Se te pesa el ano. Se te pesa el ano. Si tienes pescuezo. El Toño. Toño, el hierro de la. Mira el Toño. Mi becha remoja toda la noche, yo vine al pelado. ¿No? Está remojando. Toda la noche remojé, pa. Por tiempo acaba, guá. ¿Tiene más agua, eh? Sí. Los se muere y se saca, ya que están ahí, saca toda la basura. No, lo voy a hacer así. ¿Para qué sacan los pedotes? Es que esto se hace más, mira. Tú lo estás tirando como si fueras niña. Es así abajo, acá. Todo lo estás tirando abajo. Acá, mira. ¿Sí? Así. Mira, ¿sí? Bien rápido. Pero tú de veras, mira. Tú estás viendo. Ah. Acá, mamá. Mira, es que otra vez, mira, ve. Otra, mira. Está pelando los frijoles. Está pelando los frijoles porque para hacer frijoles molidos, hermanas. Mira, cuando el chingado está bien pegado. Papá, mira, ve. ¿Cómo yo lo pelé yo? Aquí ya estás impuesto, yo no. Ándale, ya me están tirando mis orejas. Y eso, a lo mejor te va a venir, quitamos, te va a dar tu buen arrepentón. Te va a sacar los frijoles. Aquí, mira. Y hermanas, bien rápido, pero el señor, pues, hermanas. Ay, no, de verdad. Quiere que se echen a remojar en la noche para que nomás. Se remojaron toda la noche, papi. No, estaba nada. Pues yo los puse ahí a la noche. Era una cuerda como esta. Y pues, pero se me pasó, ya ves cómo andaba también ayer, con la chinga. No, sí. Ya llené todos los trastes, cargué las plantitas, todo. Ah, sí. Para que así a lo grande, y te eches así a lo grande. Ajá, y te agarre y tamba lo grande. Que agarre el Mario Ricande. Bron, mira, papá. Acá, ya viste, mira. Mira. Ya, a ti sale más. Sí, sí, papá, ya. O le meto. ¿Vas a poner frijoles allí? No, lo voy a poner acá, ¿no? Uy, no hay carbón. ¿No? Pues ahí entonces va. Date un garrote grande para que te sientes. Pues ya ven, hermanas, miren, buenos días. Pues ya estamos aquí en chinga con la tragazón, hermanas, con la de almuerzo, con las bendiciones que nos da Dios diario, hermanas. Ay, guajitos. Vamos a comer. ¿Dónde está tu mami? En Iguala, hermanas, en Iguala. Ay, no me mandé el mandilazo carísimo que me mandó mi amiga Alejandra Álvarez. Ay, hermana, me la mandó mi amiga Alejandra. Gracias, Alejandra. Miren qué hermoso, qué hermoso. Ay, molotuda. Viviana Pieta es de perra, Viviana. Miren, ay, chico, está torcido, está chingado. Gaderas, miren, está torcido, hermana, soy re pendeja. Miren, a mí tienes estrellas. ¿Ya tienes estrellas? ¡Ahora! ¿Ya te salen, Pili Medrano? Ahorita, a ver, ¿ya tienes estrellas? Sí. ¡Ay, gracias a Dios, hermanas! Pues automáticamente se activan, hermanas, ya. Ya tengo lo de las estrellas, si es que me salen, pues ya. Ajá, entonces, les digo, miren, mi mandilazo hermoso, hermanas, de la pantera rosa. Miren, aquí es ro, y aquí es rosa. A lo grande, hermanas. Hola, grande. Pues vamos a hacer almuerzo. Chile de huevo en rojo. A lo mejor se enfadaron ustedes mis guisos. Que siempre repiten mis guisos. Pues ya ven, no hay nada de tragar, hermanas. No hay nada de tragar. Ya te vi, Pili Medrano, ya te vi. No hay nada que comer. Puro chile. ¿Para qué te sientes? Pili Medrano, ¿ya puedes enviar o cómo, Pili Medrano? ¿Ya puedes enviar las estrellísimas? Ahí ponle, a ver, enviar estrellas y te va a salir que no. Ay, es que enseña el regalo. Ay, María Valga, ay, la de perra. Sandra, ¡ah, Sandra! Sandra Álvarez, mintida diga. A ver si se... Manu Chávez, ¡ay! ¡Qué perras todas! Quiere ver el regalo. Aún
pueden mandar estrellas, no, las tienes que activar. Oh, no, ya está. Voy a ver eso. Al rato lo checo, hermanas. Miren, hermanas, miren. Ay, hermanas, qué. Miren, ay, mi hermandil hermoso. Yo te compartí con el amante. Ay, gracias, Viera Pineda. ¿Dónde quedó tu pedazo de ayer? Carmita, se de perra, ¿verdad? Hermanas, a lo grande, ayer de veras fue una noche extremadamente muy, muy, muy candente. Muy candente, pura candencia, pura, hermanas. A lo grande, la candencia. Pero, uy, a mi papá le encantó el regalo que le mandaron. Para que te sientes. Ese regalo, hermanas, se lo mandaron a mi papá. No, es para ti, yo que sí, que no me ganó. Hermanas, si te creer, y esa chingadera vibra, 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 hermanas. Ay, no. No, se apaga bien, se apagó. ¿Qué, papá? Sí, pues la apagué. Ya la apago, pues ya, ya. Tú te la refrías. Marisa, sí. Ajá. A lo grande, hermanas, fíjense ustedes. Hermanas, a mi papá le encantó ese regalo, hermanas. Una no, cosa. No me gusta eso. Tráeme una cebolla, por favor, hijo. Y este. El regalo que. A mi papá es un regalo muy ecuánime, muy, muy nice, que a mi papá le... Pero era para ti ese regalo, papá. No, es que para que te sientes a llorar. No, papá, es para ti ese regalo. No seas así. Agradece las cosas que te envía la gente, papá. No, es para ti, solo para que te sientes. Y... No, no, papá. Es un regalo muy, muy este. Es el regalo especial que te mandaron. Ahorita te lo digo. Ya sabe cómo. Estamos hablando de un hijo de pareja que se llama hijo de payana. ¿Tú crees? ¿Qué se puso? ¿Quieres que le voy a echar una palabra? Ya no me hace jalar una cita. Ahorita, a ver. ¿Está adentro? Sí, nomás sí. Y la cita la caiga los basurones que hay adentro. Ay, no, no, no. Hermana. Ah, pues mañana día la rosca. Ese es para tu rosca, papá. El que, regalo que te mandaron es para tu rosca. Ese regalo, hermana, ya ver, mi papá sí sabe, sí sabe. Ya se le está regalo, no, hermana. Nadie veo. Ese regalo que le doy además es para su rosca. Ese es. Todo esto es para que te la coma cruda. Papá, ese es para tu rosca. Tienes toda la razón, papá. Tienes toda la razón. Es para tu rosca ese regalo. La verdad. Ese regalo es un regalo ecuánime que te enviaron las chicas, las seguidoras, que dijo, este es para don Rogaciano, ano, es un regalo muy, muy, candente. Sí, para que seas feliz. Y sí, para que es que a mi papá le mandaron un regalo así, ¿la? Y así, grandísimo. Te va a subir el tapón. Ah, bro. No quiere aceptar que el regalo es para él, hermanas. ¿Oyeron? Adiós. Gracias a mis... Salí junto a Tocha, la que viene en el puente. Y tiraba unos perotes, ¿sabes? ¡Pum! Ajá. Y el de... Pues, poco. Ajá. ¿No? ¿Y qué pasó, papá? Sí, lo... Andaba junto a Guacho. Ajá. Me pesaba como la atascada. Ajá. Y oiga, lo que le digo, va, ya lo dijo, va, que chiva. Ajá. La señora andaba ayudando a barrer la calcetinilla. ¿Hiciste unos pedos, te la señora, papá? Sí, ¿tú? ¿Le hubieras espado uno, tú? No. Ay, hermanas, pues, ¿cómo ven ustedes? Ya estamos. Sigan distribuyendo, chicas, a partir de la rosca. La mañana, ¿ves? Una... Angélica Calvo, andas perra. Enséñalo el regalo. Ay, no, hermanas, está muy feo esa madre. No, hermanas, esa madre me va a despedorrar toda. Está muy feo. Bien. Ay, te pasaste de chorizo, hermana. No mames, está muy feo esa madre. No, 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 muy grande. No, 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 me va a dejar. Me va a dejar con el portón abierto. Va, no tú. A ver, gordo, gordo. Comprar una rosca para que dale. Sí, papá, vamos a poner rosca. La tuya. La tuya, la. Ay, le pones ese que está que te mandaba. ¿Ya ves a dónde?
No, te dedito para arriba y nunca me saludas. Loris Núñez. Y el hijo de toda la chingada. ¿Ya no le echó agua? Sí. ¿Cómo? Más arriba. ¿Dónde está la cortado? Ahí. Ya, hermano, pues vamos a hacer chile con huevo. Primero le echamos que se caliente todo el aceite, hermanas. Que es poquita. Ese aceite, hermanas, es nutritiva. Es... Sigan compartiendo, mis amores. Ese aceite, hermanas, les voy a decir una cosa. Ese aceite, carísima, por cierto. Ese aceite, hermanas, me la traje de Singapur. Es dietética, no engorda, no engruesa. Es de oliva, hermanas. Este aceite de oliva y no huele nada malo. Huele rico, hermanas. Ese aceite, hermanas, le vamos a tapar a esta madre así. Porque se ve. No es aceite, no es su botella, no es su botella. Compré una de 5 litros, hermanas. Un aceite de 5 litros. Nomás la vacío y me sale mejor, hermanas. Ese aceite, hermanas, es de oliva, es dietética. Muy dietética. ¿Por qué creen que me veo delgadísima? Muy, muy delgada. Muy delgada. Y después te mandaron un LG. Trombón, ¿cómo se llama? Está bueno, está bueno. Aquí, delgada. Hermanas, muy, muy delgada. Ajá. Lo agarras y le dices que seas feliz, feliz, feliz. Sí, ¿verdad? Muy, muy delgada. Delgada, te va a hacer gente más bocón. Hermana, me veo muy delgada con esto, hermana, de veras. Sí. Otro poquito, papi. Quedó payanado. Está más loco de todo. Es aceite de olivo, hermana. Es aceite de olivo, hermanas, que te haces, hasta el corazón te lo hace así. Sí, como no. Te quedas ahí que te embrocas ese. Y verás. Hermanas, pues les decía, hermanas, anda muy así, mi papá anda en sus momentos ecuánimes, esa cosa, hermanas, ay, voy a, vale, ya está cayendo el aceite, vamos a hacer el huevazo, hermanas, vamos a echar, miren, los guajes, hermanas, acá. Los guajes acá. Miren. Los guajes acá. ¿Sí? Aquí los guajes, hermana. Yo tengo los guajes. Esos guajes son veracruzanos. Porque si te sacan un pedo del ano. Aquí está. Vamos a partir los huevazos, hermanas. Con cierto furor y locura. Vamos a agarrar un tenedor, hermanas. Un tenedor carísimo. Carísimo este tenedor. Está chueco aquí, pues la chingada. Entonces, vamos a agarrar el tenedor, hermanas. ¿Sí? Vamos a echarle un huevo. Lo partimos, hermanas. El huevo lo hacemos moño y lo aventamos aquí al comal para que se queme el huevazo. Agarramos otro huevo. Lo partimos, lo echamos acá al comal, lo aventamos a lo grande, hermanas. A lo grande. Sigan compartiendo, chicas, que ahorita les voy a hacer un tutorial. ¿Cómo aventar dos huevos a lumbre? Aventamos otro huevo, hermanas, con cierto furor y lujuria. Adentro. Aventamos otro huevo. Está bien duro. Ahí déjalo. Sí, padre. Ahí está. Lo aventamos acá. Miren. Ay, hermano, de veras. Lo aventamos acá el otro huevo, hermanas. La aventamos acá y listo. Ya está, hermanas, listo. Vamos a aventar otro huevo aquí. Es que, hermanas, le estamos haciendo tutorial de cómo aventar los huevos a la lumbre. A la lumbre. Con cierto furor. Miren. Vean ustedes. Aquí está. Vamos a aventarle aquí. Vamos a aventar el aceite, hermanas. El aceite, pendeja. La sal al huevo, le vamos a echar salita al huevo, ¿sí? Y le vamos a echar esto, hermanas. Ahora, ya está. Vamos a partir la cebolla, hermanas. Vean ustedes cómo preparar la comida de un huevo, porque todo lleva su porqué, hermanas. Vamos a echarle vamos a agarrar una cuchara carísima, ¿sí? De plata.
tiene que estar bien caliente el aceite, hermanas. No tienen que dejar que el aceite esté así. El aceite tiene que estar bien caliente. Vamos a batir los huevazos con los guajitos. Es una delicia, hermanas. Los guajes, miren. Aquí van los guajes adentro de este huevo. Se está batiendo, hermanas, con la sal ya. Obviamente, proporcional. Miren, hermanas, aquí están los guajes. Vamos a hacer guajes con huevito. Ya molimos el chile. Al chile nada más no le he hecho gran cosa, hermanas. Al chile le he hecho un ajo y cebolla. El condimento me hace eructar mucho. Entonces, ¿qué hago? Miren, se está batiendo el huevo. Mi papá está partiendo los frijoles, hermanas. Miren, mi papá partiendo los frijoles. Miren, ahí está mi papá con los frijoles así. Y yo batiendo el huevo, miren. Miren, yo batiendo el huevo, vean ustedes. Batiendo el huevo con cierto furor y lujuria. La pantera rosa, hijas de la persona. Aquí está, hermanas, miren. Miren, miren. Mi papá, aquí miren, los frijoles. Mi papá está agarrando los frijoles. Enseña rápido tu regalo. Carla, Kaila, papá, dile que enseñes el regalo, papá, que te mandaron. En el cielo va a almorzar mi hijo, al lorito. Papá, enséñalo, no seas envidioso, enseña tu regalo. Es que mi papá no le gusta enseñar tu regalo que le mandaron. No es para ti. Ajá. Miren, a mi papá no le gusta enseñar el regalo que le mandaron, hermanas, porque como saben, él es una persona muy ecuánime. No le gusta enseñar el regalo que le mandaron, hermanas, de por sí. Él es el regalo más ecuánime que le han mandado. ¿Dónde está mi Eric? Julia Torres, no sé. ¿Y Eric, de veras? ¿Eh? Ah, ¿en qué se va a venir en burro? Te habla para que vayas por él, cabrón. Ya se está cociendo el aceite. ¡Ah! Ya se está cociendo el huevo, hermanas. Ya va a estar la cebolla. 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 Miren. Ya va a estar la cebolla. A ver, dijo que esté leyéndome los saludos. Entra libre, pero bajito. ¿Sí? Entra libre. Y bajito. Por favor. Y le vas leyendo los saludos. Aquí la página. Aquí. Sin volumen, ¿eh? Le bajas todo. Sí, porque se escucha luego. Por favor. Y ya me llegan los saludos. Entonces, hermanas, andamos con todo. Miren, ahí andamos, hermanos. Vamos a echarle ahora el su encanto al huevo, hijo de la choquiza. El huevo, ya le hemos echado el huevo. Vamos a sacarle ya lo que está quemado de la cebolla. Miren, que está quemadito, lo vamos a echar aquí. Y le vamos a echar el huevo, ya. Ya le vamos a echar el huevo, hermanas. Les voy a traer la cámara para que ustedes vean cómo se hace el huevo. El huevo, cómo se relumbra. Cómo se relumbra, pendeja. Cómo se echa. Miren. Miren. Miren, miren, miren. Miren, pues, miren, vean. Ay, pendeja, se cayó la esta. Yo me voy al choco. ¿Eh? Un saludo del choco. ¿De parte? Hani Ponce. Hani Ponce, ya oíste, hermana. Aquí tiene su voz muy, muy así. Un saludo de Chiapas. Hani Ponce. Hijo de la chica. Saludos desde Chicago. Hasta Chicago. Saludos. Miren, hermanos, miren. Síguele, papi. Miren, aquí está, ya se está cociendo el huevo, hermano. Sigan distribuyendo, no me dejen sola como pendeja. Alejandra Ramos, Casa Rubias. Ese regalo que le enviaron es de mi papá, hermanas. Miren. Les voy a enseñar cómo está el guaje, hermanas. Cómo está el guaje. Vean ustedes, aquí está, miren, el guajazo. Miren, ahí está, miren, los guajes, ya se está cociendo el huevo. Vamos a hacerle suave. No, nunca batan el huevo feo. Ustedes tienen que hacer esto, nada más. El guaje ya está ahí, miren. Miren. Y aquí va bajando todo lo que se está ahí. Miren. Suavecito, suavecito. El guaje se va echando, hermanas. Miren el guaje. Vean el guaje cómo ya está. Mira ahí adentro del huevo. ¿Qué son guajitos? Guajitos, ¿qué son? Es una vaina de un árbol peludo, 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 peludo y alto y alto. Tiene dos bolotas, bolononones, manita. Peludas, 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 peludas. Esos son guajes. Esos son los guajes. Esos son los guajes, hermana. Esos guajes.
pero ese es un guajonón, hermanas. Ayer le mandaron uno a mi papá. Lorena Rodríguez, hola, Amis. Ya vieron, hermanas. Ese es un guaje, hermanas. Ese es un guaje bien grande, el guajote. No sé por qué lo dices con una sonrisa. ¡Ay, dale perras, Virginia Miranda! Yo siempre amanezco de buen humor, hermana. Ya saben ustedes que yo siempre amanezco de buen humor. Sí, ya estás en el guajísimo, hermana. Entonces, es que me mandaron un guajononón. Así era. Ey, así el guajononón. Tras mí, así, güey, sototote, el guajononón. Mandar un paquete. Ese es de mi papá, hermanas. Es de mi papá. Hermanas, y vibra la chingadera. Trae como pilas. A rato voy a, voy a checar a ver si este. A Eri se la toca. Y los. Ay, los. Ay, saludos de Chile, huevo. Ay, qué rico sea. Vaya, Miranda, Miranda. Huevos de chango, hija de la fregada. Ahora sí, hermanas, vamos a voltear el huevo. Con, bien despacito porque ya está. Ya se cocinó un lado. Ya, no, ya se cocinó un lado, vamos a voltearlo poquito. Eso es. Pero vamos a voltearlo bien. No vamos a hacer el batizón. Porque no se bate el huevo. Nunca se bate, hermanas. Nunca se bate el huevo. Ya vamos a dejar aquí, ya se está batiendo. Miren, les voy a enseñar. Les voy a enseñar. Sigan distribuyendo. No me dejen sola como pendeja. Sola. Sola. Sola como pendeja. Hola, Sandy Hernández. ¿Cómo estás? Luisito Gómez, miren. Miren, ya se coció. Miren, hermanas, ayúdenme a distribuir todas, ¿eh? Compártame. Hola, Eric, salúdame. Hoy la otra puerca le está mandando. Ya lo casaste, dice que pareces muy contenta. Hoy todas en perras, ¿eh? De Colombia, Juliana Berrano. Hola, Ami, vean ustedes. Que no lo estrené, no, hermana. Estaba muy grande esa madre, hermana. Me va a dejar muy boquetuda. Lo siento, hermana. Yo no estreno esas cosas. Ay, no, yo no estreno esas cosas. Está muy grande esa madre. No, hermanas. Me va a dejar con el boquete bien profundo. No. Ese es de mi papá y yo respeto las zonas de mi papá. Sí, papi, yo no me gusta eso. Sí, ese es de mi papá. Vete aquí en una cuerda, cagate. Va, mira. Miren, ya está, miren, ya le eché el chile rojo, va a ser el rojo, riquísimo, va a ser el rojo, hermanas, que lleva poquito ahorita, primero el bol y ya está, vamos a echarle lo que sigue, vamos a meterle su encanto de mi papá, el palo, ya le metimos el palo, hermanas. ¡Ay, con jumiles! No me gustan los jumiles, hermanas, no me gustan. Luego se ven feos ahí en el plato, ahí volando. Yo sé que es tradicionalísimo el jumil, hermanas, pero a mí no me gusta. Gracias, Yoselina. Anticona, saludos, Amits. No puedo mandar a Amits. Ah, Pili Medrano, voy a checar eso, Amits. Voy a checar eso, lo de las estrellas, no te preocupes. Ya se está, mira, les voy a enseñar cómo se está viendo mi chile. Hermanas, es que si ustedes sigan distribuyendo. Y les voy a enseñar cómo está mi chile. Vean, miren. Mayra Campos, te amo, a mis gracias. Miren ustedes cómo se está. Pili Medrano, gracias, lo checaré. Miren. ¿Qué son jumiles? Son unos como como moyotitos, pero chiquitos, hermanas. Paraguay Bella, no hacen vivo ahora. Esa página, hermana, es falsa y nomás compartió mi live. No hace vivo, compartió mi live nada más. No hace vivo de mí. Sí, cuidado con esos, hermanas. Porque esa página no es mía, ¿sí? No tiene mi foto, nomás dice una tolerable. Y si tiene mi foto, la tendré que reportar yo y la voy a hacer hasta lo imposible por reportar a estas páginas. Porque, hermanas, de verdad, me confunden. Bueno, no es que quiera chingarlas, hermanas, no me gusta eso. Pero es hay que reportarlas a mí porque, la verdad, confunden a la gente. La confunden, hermanas. La confunden.
confunden todo, hermanas. Nomás las confunden a ustedes y la verdad, no, pues no, ¿cómo pues? No se puede confundir, hermanas. No, no, no. ¿Qué? ¿Me jumas? No, hermanas. Ay, que me gusta el jumil cabezón. Son culeras, hermanas, porque son así, pues. Ay, no. ¿Qué te gusta el patrón? Va, pasitos en el cagón. Mira, pa, estás tirando medios frijoles afuera y medios adentro. No, de basura. Esta es buena. Bueno, ya. Oh, aquí está, ya me salió Oralia Márquez. Oh, a mí te gusta el jumil cabezón. Oralia Márquez anda muy perras todas. No, hermanas, no me gusta. Sabe re feo. Feísimo. Mm. No, hermanas. Si te pide... Sí, y pides dinero a nombre tuyo. No, no, Mayra Campos. No, 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 no. Es que yo no pido dinero. Yo les aclaro, yo no pido ni un quinto a nadie, hermanas, ¿eh? Ni mensaje, ni por mensaje, ni por nada, hermanas, ¿eh? Allá ustedes que se dejen engañar. Ustedes que se dejen engañar. Yo no pido dinero de ningún tipo a nadie, hermanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí no se me hace correcto esa parte de pedir dinero, ¿sí? Gracias a Dios tengo un trabajo y que me respalda, gracias a Dios que me ayuda mucho. Y ahí voy, poquito, pero vamos bien. No pido dinero, yo no estoy, en acuerdo a pedir dinero, ¿sí? a pedir dinero, hermanas. No estoy a pedir dinero, ¿sí? La verdad, no pido yo ni un quinto. Cuidado con eso. Yo no pido ni un quinto de dinero. Lo repito, no pido ni un quinto yo. ¿Sí? Eso es una cuestión que yo, la verdad, nunca he hecho. Ya tengo yo 3 años con mi página. Y esos 3 años a nadie le he pedido dinero y nunca le he dicho, mira, maná, mándame dinero, maná, esto, el otro, a nadie. ¿Por qué? Porque me respeto y respeto a la gente, porque cada quien va con su esfuerzo, va viendo, hermanas, y la verdad, no tengo por qué pedir dinero. Yo no pido ni un quinto, y eso se los aclaro, hermanas, yo no pido dinero. Yo no pido dinero, y es algo que les voy a, vuelvo a repetirles siempre, no pido dinero. Luego, aquí, a ver, los guajes, los guajes. Aquí están los guajes, hermanas. Allá en Tomás Gómez los venden. También no tienen miren. ¿Tan tiernos, verdad? Sí, tan tiernitos, hermanas, miren. Pero compré guajitos, miren. Me encantan a mí, estos son los guajes. Además dice que caes muy, muy bien, Luz Liliana, y que los magos se traigan algo grande y cabezón. Ya te lo trajeron, ahí está adentro. Ese es para ti. Ya 3 años. Sí, Viviana Pineda, 3 años, hermana. Bien rápido pasa el tiempo. Pues desde la pandemia, ¿se acuerdan cuando iniciaba la pandemia? Es cuando inicié yo a grabar videos. ¿Se acuerdan? Porque. Reina Zavala, sí, es muy. No, ya aquí es tarde. Ya son las 9:00. 9:00, ¿verdad? No, hermanas. 9:00, ya es tarde, hermanas. No, ¿cuál temprano? Y aquí ya es tarde. No, hermanas, aquí ya es tarde. Aquí ya es tarde, hermanas. Aquí ya es tarde, hermanas. Aquí ya es tarde. Y la verdad, a mi mamá le encantaban los huevos. Están bien ricos. ¿Sí? Ya 12-2011 te bendiga siempre con... Ya 12-2011 bendiga siempre con tu mil... Gracias, hermana. Sí, sí. Sí, ya. Entonces, yo inicié, ya tiene rato, hermanas. Entonces, en aquellos tiempos cuando estaba yo estrechísima. Sigo. No estén de perras, que no empiezan a... No estén de perras, que no me está... Apá, canta, mananitas. Ahí donde estás, ahí te escuché todos. Sí, canta, madre. Que te escuchen tu ronca voz tan ecuánime. Ah, ¿quién es? Oye. Ándale, pa. ¿Qué? Es que tu ronca voz que se escuche. Estas son. Ándale, papito. Tú estás pronto cantando la canción. Mi papá va a cantar las mañanitas, ¿eh? Ah, Viviana Pineda, sí, me acuerdo que le echaste la culpa al perro de tu pedote. No, hermano. Eso fue el perro, de veras. El mi cochino. Es que fue el perro, hermanas, esa vez sí fue el perro, hermano. Se le echó el pedote el perro, hermana, yo no fui. Ay, no están de perras. Sí, Viviana Pineda, pero no fui yo, hermanas, fue el perro, hermanas. Es muy pedorro ese perro, hermanas. Ahí anda. Apá, ya extraño al otro, pobrecito. Ay, ay, ¿dónde andará? Ya tiene otro que no viene, a ver si ya regresa pronto, papá. El Sanagapito.
mi hermana, es que es con estos hijos de la chingada. Sí, me acuerdo mucho de. Mucho de mi abuelita. Ay, Irene, ay, hermana. Cuando quieras, aquí tienes tu linda casa, hermanas. A ver, pues, mucha gente se nos va. ¿Qué quieren? Y nos queda más eso que los recuerdos. Y es lo más hermoso, hermanas, porque eso quiere decir que ella siempre estará contigo y siempre estarán con nosotros. Pues, ¿qué más, hermanas? ¿Yo qué te puedo decir? Es lo más bello, tener a tu raza, tu familia. Pues, ¿qué quieren, hermanas? Es lo más bello, tener a la familia cerca. Y los recuerdos son lo único que quedan, hermanas, después de lo que pasa, la desgracia de haberlos perdido. Es lo único que queda, ¿sí? Es lo único que queda. ¿Sí? Es lo único que queda después de la hermanas. Es lo único que queda. Es lo único que queda. No más. Sí, es lo único que queda, hermanas. Se van nuestros seres queridos y lo que queda es eso nada más. ¿Sí? Las mañanitas están esperando. ¿Qué? Las mañanitas, que cantes. Ah, de verdad, no, sí. Sí, estas son. Cántale, papá, canta las mañanitas. Ya, papá, ya va a estar. Ya está esto, nomás que ya, que se lleva. Que lleva bien y ya. Ya está, papá, ya. No te preocupes, ya está esto. Esto ya está. Ya está, papá. Yo ahorita voy a hacer una subida con limón, ¿no quieres? Ah, sí, ¿no? Ándale, pues, cántale. Estas son. Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer y a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron. Vas a compartir, chicas. Mi papá te ha dado mañanitas. Y en la pila del bautizo cantaron los. Compartiendo, mis amores, compartiendo. Con ángeles y flores. Que no baje la transmisión. Hoy te vengo a saludar por ser el día de tu santo. Te venimos a cantar. Volaron cuatro palomas por todas las ciudades. Por ser el día de tu santo, te decíamos felicidades. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántense de mañana, mira que ya amaneció. Triqui, triqui. Ah. Triqui, triqui. Ah. Triqui, triqui. Ah. Triqui, triqui. Ya ven, ya les cantó las mañanitas. Hoy sí les cantó las mañanitas a todas ustedes para que vean ustedes cómo mi papá anda muy jacarandoso. Ya ven ustedes, a todas las que cumple años, ya estamos haciendo. Miren, cebollas con limón, cebollitas con limón, vamos a hacer cebollitas con limón. Mira, ¿por qué no haces la esa canón y te va con bonita buena la esa? Habla tu papá. La buena. Con con frijolito, la hago, sí. Sabrosita y sabrosa. Sí, papá, sí. Miren, aquí vamos a echar el limoncito, hermanas, miren. Las cebollas, miren, las cebollas, miren. Hasta iré, miren. Ay, hermanas, miren. Miren, ay, oh, no. Miren,
lo más delicioso, con salita y limón, miren. Miren. Esto sí es vida, miren. Vamos a hacerle otro limoncito, dos limoncitos para que sepa rico. Vean ustedes. Hasta me hizo agua la boca, hermanas, miren. 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 Ay, miren. Ay, no se me hizo agua la boca, hermanas, miren. Riquísimo, miren, miren, miren. Gracias, don Rogaciano. Dice que tienes bravos en el ano. Miren. Tú tienes cara de marrano. Está bien, ustedes, miren. Se ve rico. Miren, aquí están las cebollitas, hermanas. Miren, las cebollitas, miren. Miren. Ay, no, es que eso. ¡Ay! Vamos a partir rosca hoy. O mañana temprano. Mañana temprano partimos rosca, ¿no? Sur. La roscota de mi papá. Yo ya. Miren, ahora sí, miren, acá están las cebollitas, hermanas, a todo lo que da, miren, sí, miren, ay, hermanas, miren, cebollas con limón, hermanas, miren, ahora sí, para comer con guajitos, hermanas, miren las cebollas con limón, uy, ya tengo hambre, sí, ya las cebollitas con limón, hermanas, ya, miren, cómete, vamos. Cómete lo que te mandaron, ¿eh? Uh-huh. Las frescas limón, hermanas, es bien rico, ¿se dan cuenta? Pues será malo que venga a checar eso al tanque, pa. ¿Eh? Lo mismo que necesitas el tanque. ¿Quiere que? Sí. Se resane. Miren, hermanas, porque es una resanación, pa. Pero sí va a que... Ya va a estar. Les voy a enseñar mi chile de huevo, hermanas. Ya lo voy a enseñar. Espérenme, deje prender y les voy a enseñar mi chile de huevo, cómo me está quedando. Ah, no quiere... Mire tu inbox. Ok, Mayra Campos, sí lo estoy checando, ahorita lo checo. Sí, no te preocupes, hermanas, gracias. Sí, mana, ahorita lo checo. ¿Quiere más leña? Repójale el palo, sí. Repójale tú el aquel que está adentro. El paquete, ¿cierto? Ya, hermanas, ahorita que arda esto, y les voy a enseñar lo que es. Les voy a enseñar, hermanas. Miren, mi chile de huevo, miren. Miren, mi chile de huevo. Miren. Ok, yo checo. Tú rifa el regalo que para mañana de los Reyes Magos. ¡Ah, de veras! Voy a rifar ese regalo, hermanas. A ver quién se lo lleva. Yo ahorita se los voy a mostrar, pero en una bolsa. Apá, vete, no corre. Apá, vete, trae el regalo. Algún clínico local que entre te puede ayudar. Gracias, sí, lo voy a checar, hermanas. Mira. Hermanas, no quiero por el regalo mi apá, hermanas. Miren mi chile de huevo, hermanas. Ya está hirviendo, miren. Bien. Gracias por el consejo. Lo voy a checar a mis. Sí, lo de mi la página falsa la voy a reportar porque sí, confunden a la gente, hermana. La confunden. También del grupo lo vamos a reportar porque también se confunde. No monetiza ese grupo, no me afecta porque no monetiza. Pero sí, no es página. Pero lo vamos a checar, hermana. Gracias por estar pendientes de mí, hermana. Las amo, las quiero. Y las quiero ver triunfar. Ajá. Hermana. Pa' la chingada, hermana, me mandaron un pinche nombre como así en griego. Pa' la chingada, yo qué hijo de la chingada. ¿Cuánto puedo hablar español? Hermano, voy a rifar el regalo, hermanas. ¡Apárate el regalo! ¡Está en mi cajón! Lo voy a rifar a la chica, lo voy a rifar, papá. Hermana, ve para lo que trae. Cuando haces aporreado, para que me mires. ¡Aporreado! A ver si mañana hago aporreado. ¡Apá! Vete al regalo, está en mi cajón. A que te sientes el regalo. ¡Papá, ándale! Papá, está en mi cajón, está mi regalo. Ahí agarra, ahí tráelo. Para que lo vea, papá, corre. No, es para que te sientes. No quiero traerlo, papá, no quiero traer mi regalo, mi papá. ¿Qué dice? Ya lo dice. Ya, papá, ahorita que sillas, aquí ya hay cuatro sillas, ya, nomás nosotros cuatro. Hermanas, papá, vete por el regalo, papi, corre. Ah, qué
Es para que te sientes, para que duermas a gusto. No, quítate el regalo, hermanas. Para que estés ahí temprano, ajá, y lo agarras. Vete, vete. Este. Hermanas, no quídate el regalo, hermanas. No quídate el regalo. ¿Estamos aquí o allá? Aquí. Aquí, aquí. Sí, ¿para qué botar carón todos aquí en espacio? No, no quídate el regalo, hermanas. No, no. Papá, mira, ese regalo lo quieren verme, chicas, para que lo quieran rifar. Lo quieren rifar. Tráelo, córrele. Para que te sientes. Pero, ¡ah, que puedes! ¡Tráelo! Ah, lo tienes tu regalo. Papá, ve a traerlo. Oh, qué chingazo. No me gusta el pespeso. Hermano, no quiere traerlo, mira. Apá, mira, mira. Apá, diles. Tráelo. Corre, apá, ve a traerlo. Ve a traerlo tú para que te sientes. Así, si no hay silla, tú te sientes en él. Apá, pero ve por él. No, qué chingado. Ándale. Ya, ya no. Chingado. No me gusta. Ven a almorzar. Ven. Mario. ¡Mario! Déjala trabajando, ya fue a almorzar, cabrón. No, que vamos a almorzar, pobrecito, vamos a ver a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Ven a almorzar, papá. Voy a traer tortilla. ¿A dónde? Me mandan por tortilla. ¿Quién? ¿Vas a almorzar con ellos o aquí? Sí. ¿A dónde? ¿Aquí vas a almorzar? Ahora pues. Ahí está, hermanos. No. ¿Eh? Ahí está el nuevo ¿No? Mira, nos arrancarían rayos allí los cabrones. ¿Para qué? ¿Quieres ir a traer? Leña, pero leña, ¿para qué chingas se nos ocupan? Pero vete a ver si arrancaría. No, lo da mal. Ay, hermana. Aquí me gusta. Ay, papá, de veras. Ahora, le sirve, ¿no? Ya. Vete al regalo, lo quieren ver todos. No quiere, hermanas. Nubia Dávila, sí lo vamos a hacer, hermana. A ver cómo se le hace, hermanas, porque la verdad sí, a lo mejor es algo que no, que la verdad yo no entiendo por qué lo hacen, pero pues igual, hermanas. Sí. Vemos cómo lo hacemos, hermanas, no se preocupen. Pero depende de ustedes, hermanas, porque ustedes se confunden porque quieren. Yo ya dije mil veces que mi página oficial es esta. Y la de la Ecuánimes es mi página de respaldo. Nada más. Ay, qué veneno de ella. Esas son mis páginas, hermanas. No sé si puedo ir al museo. Sí, ahorita me mandó a traer el almuerzo. ¿Eh? Mi abuelo dice que va a poner el almuerzo. ¿Qué almuerzo haces, hermoso? Una gorda de pollo con perro. Hijo de... Ay, hermanas, ay, hermano, quiero almorzar aquí el tlacuache. ¿Tengo vasos? Sí, va. No, aquí hay tazos, aquí. Para coca, ¿dónde está la coca ahora? ¿Dónde está? Ahí está. Ahorita, ve, te enseño algo. Ve, déjalo así mejor. Ahorita lo vemos. Te voy a enseñar algo. Ándale, estrone. Tampoco me dices, ya almorcé. Ya almorcé. Ya, que te quedas con su mamá almorzada a las 11 de la mañana. Hasta las 12, güey. Hola. Bueno, mi comadre. ¿Qué piensa, pues? ¿Dónde vente? ¿Sí? Aquí, ponte acá, mira, de este lado. Para que yo grabe. No sabes. ¿Dónde? ¿Coca si quieres para esto? Buen roba, anciano. ¿Coca si quieres? ¿Sí? Ándale, padre, pues. Ándale, momento, aquí. Ándale, se va a hacer. ¿No te gusta aquí? ¿Por qué te gusta aquí? ¿No? ¿No te gusta el huevo, verdad? ¿Se vea? No, sí, pero estoy en el río. Ah, bueno, te digo tantito para que estés llenito, ¿eh? Sí. Me sale sabroso mi chile de huevo. Miren, hermanas, mi chile de huevo ya está sirviendo. Miren ustedes. Ay, no. Miren, hermanas. Miren, mi chile de huevo. Bueno, pues que cambian los huevos. La sacas así, por si es así son los días. Se la ponen feita luego, luego.
Miren, hermanas. Miren. Miren, bien rico mi huevito. Aquí hay este cebolla. ¿Pan no quieres ahorita? ¿Te echo? Uh-huh. ¿Sí? ¿Así? ¿Así? Sí, ya vamos a almorzar, hermanas. Ya estamos a punto de almorzar. Ya. Bien. Aquí está mi platis. Y vamos para acá. Para que ustedes vean a mi papá. Que está almorzado también. Mire, ya está almorzando don Rogaciano. Ano. Vengan a almorzar. Ano. Espérenme, hermanas. Espérenme, hermanas. Sí, almuerzo. Voy a poner el agua para que no se eche a perder la lumbre. ¿De papá? Uh-huh. Si no. Voy a estar echando a perder todo, hermano. Miren, hermano, uh-huh. Ya voy a hacer esto, hermano. Vamos a lavar la ollita para empezar a poner los frijoles. Los chispoles, hermana, porque si no te chingados, ¿a qué horas? Vamos a echarle agua. Sigue. Invítalos a almorzar, pa. Vengan a almorzar. Invítalos a almorzar. Sí, educado, ya voy a poner mis frijoles, miren, mis frijoles ya. Dos frijolitos. Voy a poner bote y sale. Ya almorzar, hermanas. Está para la coca. Guajitos, hermanas, a ver. Ahí está, miren, guajitos. ¿Te sirvo un poquito, hijo? No, gracias. La madre, le digo pues, hermanas. Mi chilito, desprecia mi chilito, hermano, tan rico que está mi chile. Cebollitas. A mí en este hijo, ¿eh? ¿Bien? Le faltó un poquito sal, pero a ver si me gusta a mí. Mejor que le falte a que le sobre sal. Ahí hay sal si quieren sal, ¿eh? Papá, ¿quieren sal o está bien así? No. ¿Ves? Ay, hermanas. Miren. Sí, le falta un poquito de sal. Ahí está sal, si le faltó, ¿eh? Con confianza. A mí no me da pena que me... Que le pongan la comida porque mejor que le falte a que le sobre. La verdad más. Miren, algo delicioso. Denle like a Live, por favor, chicas. Denle like a Live. No como guajes porque ya llega a guajes la... ¿Te echo más cebollita? Sí, dale. ¿Ya, papi? Ya. Perdón, hermana, sé, pero pues, a ver, tengo limpias las manos. Ay, nada, pues, a ver, ¿qué quieren? Ya. Bien rico todo, Mau.
¿Cómo llegaría a chucha con su hija? Ay, no sé, papá, ahorita no sé. Bien rico. Su problema, papá. Ay, no. Miren, hermanas. Miren, miren. Mi papá todo quiere saber. Bien rico, hermanas. Mi hija ahorita la voy a dar. Bien rico, hermanas. Gordo, ¿te sirve, hijo? ¿Te sirve un poquito? ¿No? ¿De veras, eh? Bien, sí, ¿con confianza? Sí. Aquí no tienes que tener vergüenza. Aquí está tu coca, papá. Tu coca. Ay, hermanas. Es que se me antojó la coca, por eso mandé una coca. Ay, vénganse a almorzar, hermanas, por favor. Miren. Ay, hermanas, ay. Hermanas, algo rico. ¿Más huevo? Ya conozco. Papá, ahí están. ¿Qué bien? Vero Hernández, hasta Argentina, saludos. Saludos, papi. ¿No te deshogaré? Miren. Miren, hermanas. Vamos a chingarnos un guajito ahorita. Es que no me gustan que... A veces esos me salieron muy tiernos. Me gustan macizos a mí. Bien macizos los guajes. ¿Viniste pedotes? Están buenos los. Miren, pelón. Ay, falta uno. Ah, no. Ah, faltaba la semilla, la pepita, sí, es cierto. Ahí tengo pepitas. No sé dónde está. Ah, mi mamá se la llevó. ¡Hoy tianguis! ¡Hoy tianguis, hermanas! Hermanas, miren pues. Rico. ¡Ay, madre! Miren, chicas. Miren, miren. Miren, hermanas, miren. Miren qué rico. Vean ustedes, ¿eh? Ay, con la chingada. Bien rico.
¿Ya acabaste? Uh-huh. ¿Dices más? ¿Más? No, ya. ¿Seguro? Mm. ¿Un taco, mijo? ¿No estás a dieta? Ah, tu cuerpo que es como una torta. Una gorda. Con perla, dice. Que perla está gorda. Miren. Bien rico. ¿Yo tu madre? No, voy a llegar hoy, no. Uy. Son guajes. Te saco unos pedotes. Pues yo pito mucho el fundillo. ¿Eso más? No, ya no. ¿Te llenas esto? Gracias a Dios. ¿No venía mozzarella? Uh-huh. No está. Sí, pero no tiene para nada. Pero, ay, uh-huh. Ya está. ¿Viene a almorzar? ¿Eli? ¿Me viene a almorzar? Manda el mensaje. No, creo. Sí, ¿no? Cumple mi abuelita. Uh-huh. ¿Y qué le van a hacer? No sé. Pues está sola ahorita. Uh-huh. Como si no, más a rato nosotros. Uh-huh. ¿La madre de tu papá? Ajá. Uh-huh. ¿A tu mamá? Pues mi papá se fue para... Se fue, no sé, Acapulco, creo. Hola. ¿Sí? ¿En tanga? Allá anda. Me imagino su culito huesudo, Ay. Ay, hermanas. Pues ya. Ay. Hoy es el día del manoseo. Hoy, Diana Pineda. Ay, no. ¿Y tu dieta para cuándo, Víctor? Sé que vas a disfrutar tu almuerzo. Ay, ahorita. Si tú ya dieta, me comí dos tortillas. No estén de perras, todas ahí. Sí, poquita, 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 pa. Aquí, da, acá. Por favor. Sí. Y la verdad, hermanas. Es mi cumpleaños. Ay, discúlpame, a ver, no te vi. Semillaín Palmar. Es mi cumpleaños. Ay, claro que ya te la contó tu papá. Ya la contó mi papá. Sí, Goyita Ramírez. Saludos. Estoy a punto de retirarme mal. Ay, me voy a echar un besito. Es que estoy a dieta. Y esta hermana me hace eructar y a sacar todos los pedotes. En vez de sacarlos por acá. Por acá. Me echan la ampolleta adentro. La ampolleta que te he mandado. Ay, ahora. Hermanas. Al rato nos vemos en un ratito. Ya almorzamos. Ya las quiero mucho. Las quiero ver triunfar. Dale con los perros, papi. Sí, y las quiero ver triunfar, bendiciones. No, están moviendo aquí. Los veo al otro del mercado. Dios me los bendiga. Bye bye.